Hola, me llamo Joan Mundet y soy autor de cómics. Y este mes de septiembre, en teoría, tenía una exposición en la Feria de Cómics de Bruselas. Lo que pasa que debido a la pandemia y a las consecuencias de la pandemia, la feria se ha suspendido. Por lo que el Instituto Cervantes, que es con quien tenía la exposición, me ha pedido que no renuncie a la exposición y que la haga virtual. Entonces, bueno, he cogido un montón de imágenes, que supongo os pasarán o proyectarán para que podáis ver la exposición, aunque sea virtual, no in situ. Y también me pidió que hiciera un vídeo, cosa que no estoy muy acostumbrado, como podéis comprobar, para presentar un poco la exposición, el personaje y algún libro. En fin, Capablanca es un personaje de leyenda que vivía en las cercanías de mi pueblo y de que la leyenda explica tres o cuatro cosas muy, muy concretas y muy fantasiosas. Entonces yo quería escribir una historia de bandolero y me gustaba el nombre de Capablanca. Lo que pasa es que no encontraba la manera de poder explicar la historia con un cierto rigor histórico. Hasta que encontré en unos papeles, que también cerca de donde vivo, había un bandolero, un tal Joan Muntada, que era de la cuadrilla de Perón Roca Guinarda, que es un bandolero famoso en Cataluña y que además salió en la segunda parte del Quijote de Don Miguel de Cervantes. Entonces, claro, al tener la referencia de este bandolero, pude concretar una época y un tiempo para poder hacer la historia. Empecé a buscar en más libros y salía la referencia del bandolero este de cuando el rey les dio el perdón y fueron enviados a servir durante 10 años al tercio a Italia. Y en la lista de bandoleros estaba Joan Muntada. Al comprobar en otros papeles de mi localidad que había otros Muntada, Jerónimo Muntada, Miquel Muntada y un tal Pere Muntada, que además eran de la misma época, entonces ya tuve la idea de hacer como un... Bueno, al tener varias Muntadas, de mezclar como si fuera una familia, ¿no? Hacerme la crónica de una familia llamada Muntada, que uno de ellos es bandolero, el otro, bueno, lo que sea. Curiosamente, lo primero que hice fue escribir un texto. Y este texto me estuvo dando vueltas mucho tiempo, lo miraba, hacía otros trabajos, volvía otra vez al texto, hasta que al final empecé a escribir el guión de Capablanca. Entonces, Capablanca, la idea principal es explicar, o sea, es hacer una novela gráfica y explicar la vida de Joan Muntada en un primer ciclo, desde que nace hasta que tiene los 14 años que va a servir a Italia. Entonces, claro, era explicar la infancia y algo de la juventud y adolescencia del susodicho Joan Muntada. Entonces me monté una especie de drama rural, le pasan muchas cosas, va a parar a Barcelona, vive entre pícaros, acaba en la cárcel, se fuga de la cárcel. Bueno, que son aventuras más o menos típicas, o clásico de aventuras, pero mezclado con datos históricos de la época, que era de entre 1610 o 11, en España mandaba Felipe III, y bueno, que había varios personajes. Uno de ellos era Don Miguel de Cervantes, también estaba Roca Guinarda y algunos otros personajes históricos que voy mezclando dentro de la historia. Para hacer eso, normalmente lo que hago es buscar la información histórica, pero como en toda información histórica siempre hay agujeros y vacíos donde yo los puedo llenar sin cambiar la historia, pero a mí me sirven para explicar mis historias, o sea, para argumentar la historia que estoy explicando. La serie Capablanca
bueno, serie, ¿no? Yo lo llamo novela gráfica porque son 48 capítulos. Y cada 8 capítulos los se reúnen en un libro de unas 100 páginas. Que, por ejemplo, este es el primer libro. En total es una obra de 600 páginas, que me ha llevado un trabajo pues desde el 2015 hasta el 2019. Buscando información, escribiendo, dibujando, y toda la pesca. Entonces, ¿qué ha pasado? Que también se ha publicado así en libros en blanco y negro, y la editorial Panini me propuso el año pasado sacar un integral de los 3 primeros libros. En total son 6 libros, pues los 3 primeros libros están incluidos aquí. Normal, aquí están en color, como podéis ver. Que yo originalmente la historia la dibujo para que se publique en una revista en Italia y la dibujo en color. Lo que pasa es que luego hago una versión en blanco y negro para publicarlo en España. Y después de lo integral este, la editorial Bedemus de Bélgica, o sea que es cerca de vosotros, quiere editar las aventuras, los 6 libros de Capa Blanca, pero él los edita en formato álbum, o sea, en formato BD. Entonces los 6 libros los han reconvertido en 12 libros. O sea, en lugar de hacer libros de 8 capítulos, los hacen de 4 capítulos. Y este es el primero, que apareció con el Salón de Angulema de este año. Y quiero hablaros un poco más de Capa Blanca, Te llamaré Capa Blanca, que es el cuarto tomo en el que Joan Muntada, que ya está en la cuadrilla de Roca Guinarda, conoce a Cervantes. Y entonces está con él y Roca Guinarda le dice que haga de criado de Cervantes mientras esté en Barcelona. Para hacerlo me he inspirado en la segunda parte de El Quijote, de Cervantes, en la que explica el viaje de del Quijote, Sancho Panza, a Barcelona. Entonces, bueno, he hecho una versión muy particular, que en lugar de ser con Don Quijote y Sancho, es Cervantes el que visita Barcelona y Joan Muntada le hace de criado, no es Sancho Panza porque no lo es, pero como si lo fuera, vaya, hace de criado y va con él a varios lugares. Porque claro, a Cervantes lo que le interesa y la razón de su viaje a Barcelona es que busca impresor para publicar la segunda parte, una posible segunda parte del Quijote. Entonces visita varios impresores. Al visitar varios impresores descubre que hay una imprenta que tiene unas galeradas a punto de imprimir, que es la segunda parte del Quijote, pero de un tal Avellaneda. Y entonces aquí se produce un enfrentamiento entre Cervantes y un tal Jerónimo de Pasamonte, que es un personaje histórico que también, que era conocido de Cervantes porque participó en la batalla de Lepanto también, que había escrito una autobiografía, y que muchos catedráticos y entendidos dicen, le adjudican, la autoría de la parte apócrifa de la segunda parte apócrifa de Cervantes, digo de Cervantes, perdón, del Quijote. Entonces, claro, se encuentra con él en Barcelona, pero no está demostrado que fuera Jerónimo de Pasamonte. Lo que pasa es que Cervantes deduce que es él. Entonces se produce un enfrentamiento entre los dos. Y bueno, es el juego que he intentado hacer entre el viaje que explica Cervantes del Quijote y Sancho Panza a Barcelona, su estancia de Cervantes en Barcelona, su encuentro con Jerónimo de Pasamonte y su relación con Roca Guinarda y con más gente que vive en Barcelona. Entonces es un tomo al que, bueno, le tengo mucho cariño porque, bueno, porque puede jugar muy bien con los diálogos y la manera de escribir de la época, y además adapté o reconvertí o transformé algún episodio de El Quijote de Cervantes y lo incluí dentro de la novela gráfica. O sea, Te llamaré Capa Blanca. Por lo demás, creo que más o menos me he explicado, más o menos, ya os lo digo.
Es virtual y mirar una cámara no es que sea lo mío, a mí me gusta ver a la gente. Pero en fin, gracias al Instituto Cervantes por pensar en mí para la exposición, aunque sea virtual. Y si tenés la oportunidad de leer el Capablanca en blanco y negro o en francés, que está muy bien traducido, de Bust, o el de Panini, pues yo encantado. Y espero que si lo hacéis podáis disfrutarlo leyendo. En fin, supongo que cuando pase la pandemia, tarde o temprano, podré hacer la exposición en Bruselas, pero de originales que se puedan ver y tocar. Buen viaje.